Hola familia, quiero platicarles sobre la venta que tuve el día de hoy en una de mis propiedades en Nueva York. La verdad no me lo esperaba, pero me compraron una propiedad, esa de aquí, por $1,325. Si ustedes no lo creen, yo tampoco me lo creo. Nos vamos a los mensajes. Como pueden ver aquí, me compraron esta propiedad. Ese es el jugador por 1,325. Miren nada más. La venta más alta que había yo tenido en dólares fue de $25 hace un mes en una propiedad de Clovis. Estoy haciendo este video no para presumirles, sino para que entiendan mi estrategia. He hablado de mi estrategia muchas veces en los videos pasados. Primero vamos a hablar de cómo fue que pude vender esta propiedad a ese precio. Y les quiero comentar que ayer en la noche, el domingo, me uní al chat del café de Upland para escuchar de qué hablaban. Como a los 10 minutos que empezó el show, empezaron a hablar sobre Manhattan y cómo se está vendiendo muy rápido las propiedades. Hablaron que el precio del piso, lo que le llaman el floor, el piso de las ventas, estaba a $190. Y dejen regreso al juego para que vean, por si no saben, cómo podemos ver rápido el precio base, lo más bajo de una ciudad o de un barrio. Aquí abajo, mano derecha, si le aprietan a esta figurita, nos va a dar el precio de todas las propiedades que están aquí en la pantalla. El precio más barato, como pueden ver, es de 225. Ayer estaba 190. Por alguna razón, estos precios están subiendo muchísimo. Ayer me di cuenta que la propiedad más barata era de $190. Y lo que hice fue dividirlo por los UP cuadrados, que son como los metros cuadrados. Creo que era de 22 UP cuadrados. Eso me dio el precio por UP cuadrado o metro cuadrado, si queremos ponerlo así, de $8.6. Eso me hizo ver el precio al cual estaba yo vendiendo mis propiedades. Y al darme cuenta, le subí un poco. Esta propiedad creo que la tenía yo a $450. Si multiplicamos 8.6 por 64, nos daría aproximadamente $550. Como a mí no me urge vender, le subí a 750. Así también le hice con esta propiedad, igual que con esta. Esta es de 105 UP cuadrados. Y creo que lo que hice, creo que le puse un precio de $13 el UP cuadrado. Lo puse a la venta por 1,395 después de la comisión del 5%. Me dieron los 1,325. Que me compró este jugador. Aquí está. Esta propiedad la puse a $3,275. Como a mí no me urge vender, por eso le pongo precios muy altos. Ayer, no sé por qué, pero me metí aquí, empecé a escuchar. Nunca lo he hecho, pero se me dio, fue suerte, fue el destino, tal vez, no sé. Pero al saber, gracias a otros jugadores, que los precios en Manhattan estaban subiendo muchísimo y muy rápido, decidí subirle los precios a mis propiedades. Lo que haré, voy a dejar los precios como están ahorita. Si veo que los precios en 2-3 días suben a $12-13 el UP cuadrado, a esta propiedad tal vez lo suba yo a $1,000. Pero bueno, familia, gracias por acompañarme, gracias por su apoyo. No se desesperen con el juego. Si le tienen paciencia, un día de estos van a poder vender propiedades por ese precio, tal vez más,
muchísimo más caro que lo que acabo de vender. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. No se les olvide dejarle un like. Gracias por el apoyo. No se desanimen y busquen una estrategia que les funcione. Hasta luego, familia, y nos vemos despuesito en el metaverso.